quiere tomar un café. Cavar Construction está en las últimas. Y el señor Cavar está cabreado. Cuando hizo la pregunta... Ha llamado Jimmy Cavar. Está en las obras del ayuntamiento y quiere verme. Lo sabe. No sé cómo, pero sabe que os he estado ayudando. Va a matarme. O me enviará a la cárcel y luego me matará. ¡Ay, Dios! Vete a casa con tu mujer, Lenny. Haz las maletas. Vete de la ciudad un par de días. Cuando vuelvas, esto habrá acabado. ¿Hablarás con Jimmy? Claro. Cavar te está esperando. Seguiré tu consejo y me iré de la ciudad. Entonces empezó a hablar de luchar contra la pobreza y de hacer algo para erradicarla. Y yo pensaba, señor, esta ciudad siempre ha luchado contra la pobreza y casi siempre se raya el pobre. Ya casi he terminado la nueva manta de pobreza. En los baños, le echaste al pobre Frankie agua hirviendo. Perdona, no tiene gracia. Por tu culpa, a Tony DeRasio le está costando controlar a los políticos de la ciudad. Así que le ha ordenado a Frankie que tenga vigilado el Imperial. Es una situación en plan, al tercer fallo mueres. ¿Qué vas a hacer con el viejo Frankie? Eso depende de él. Podría ir contigo. Tengo la cámara en el coche y podría acompañarte. Si quieres conseguir más basura para tu panfleto, hazlo por tu cuenta. No pienso arrastrar tu culo de difamador por toda la ciudad. Vale, lo pillo. Nos vemos. Si matas a Bernard, tienes que contármelo todo, ¿vale? Supongo que deberíamos echar un vistazo. ¡No me jod! Quiere casarse. Apenas tiene dinero y ya quiere irse de casa. ¿Y es que algún día podré pasar los huevos de la luz?
Es culpa mía. Tenemos problemas, chicos. Trabaja para mí y quizá te deje mantener el nombre de Cavar Construction. Vale, pero esto no acabará bien para ninguno de los dos. Ahora trabajas para mí. Quizá sea peligroso. Estoy en el centro. Necesito ayuda para asegurarlo. Claro, hermano. Estarán ahí pronto. Pero a toda la banda le parece. Dale.
Esta vez dijo, estoy muy bien, ¿sabes lo que necesito? ¿Hiciste lo que te pedí? Le dije... Voy a dejar la conservera y me compraré mi propio bote. No me gusta cómo ha sonado eso. Esta noche me beberé. La carnicería de Barbieri lleva una semana cerrada. No puedo comprar morcilla. ¿Qué se está pasando ahí? Supongo que este es el fin. ¿Oye? ¡Corre! ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Está inconsciente o muerto? ¿Eh? ¡Tú! ¡Lárgate! ¿Eh? Esconderte no te salvará. De cualquier lado. ¿Eh? Es un poco confuso. No sé si de verdad quiero saberlo. Vale. Está muerto. Cuidado, que es un poquito. Disculpa, por favor. ¿Quién se viene a echar un vistazo? Y de toda clase de chorradas que no recuerdo ahora mismo. Pero hay solo dos tipos de personas. Viene de los tiempos de la esclavitud. Se criaban así, como los perros. Supongo que tiene sentido. Ese ruido no es normal. Me escuches con tanta atención. Yo algo de práctica desde que me dejó. Práctica conversando, quiero decir. Si tú... Pasa. Tengo que pasarme por la farmacia. La pequeña va a ver. ¿Tú qué estará tramando? Anoche se me rompió el motor. ¡No! El coche. ¿Qué demonios es eso? Nunca había visto. No tan difícil de comprender, ayuda. Friscofield ha dejado de ser el bastión de la gente. Somos familia, así que vete a la mierda. El cuerpo. Voy a ver a unos amigos al Crown and King. Cuidado, estúpido. Seguro que es más fácil acabar con Barbieri que con sus asquerosos anuncios radiofónicos.
pasas por la tienda, cómprame un popoy. Este no es propia de los monjas verdes. Conmigo. Sabes que debes hacer las paces con Dios. Vale. Hubo alboroto la otra noche en el desguace. Eso es alteración del orden público. Es extraño. Me acuerdo de cuando voy a echar un vistazo. Todas esas hormonas te alteraban. Y al crecer. ¡Qué demonios! Entonces caes en la piscina con toda la ropa. O antes de salir. Entonces la miras y dices, me parece que se me ha caído la copa. No sé muy bien qué es eso. Creo que es hora de que amplíes tu clientela, Frankie. ¿Crees que podrás? ¡Claro! Pero a Tony Den no le va a gustar. Yo me ocupo de Derasio. Envía a quien puedas al centro. Hay que asegurarlo mientras se pueda. Entrar ahí nos da el poder en el distrito. Solo tienes que hacerlo oficial en la próxima reunión. Me cayó en el pie el puñetero contenedor entero. Todavía está en cama. Dice que Barbieri ha cerrado. Dicen que el propietario se ha largado. Es mejor que te largues. Vale. La cosa es esta, congresista. Cuando el señor... Mierda. ¿Ahora? Vale. Esto es lo que vas a hacer. Seguirlos. Vale, ¿y este qué? Sé que este hijo puta lleva muerto desde el 64. Archívalo. Pero está muerto. Y debía pasta. Quizás alguien se la debía a él. No importa. El señor Derasio nunca perdona una deuda. Archívalo. ¡Demonios! Mm.
No. Ajá. No te preocupes por la fecha de inicio. Ya se ocupará de eso el señor Deracio. Tú... No. Solo asegúrate de que las facturas cuadren. El hombre quiere ver el viernes. Eres muy valiente, ¿verdad? Sucio mestizo asqueroso. Estés donde estés, estás jodiendo mis operaciones. ¿Tienes idea de lo que me has costado? Créeme. Habrá constancia de lo que has hecho. Oh.
ese puñetero ascensor. Sube a ver si sigue ahí. Debería haber traído a dos. ¡Llama a la policía! ¡Ayuda! ¡Una granada! ¡A la policía! Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Repito.